Hola, ¿qué tal, queridas amigas de Vivir Tejiendo? Les saluda Gloria Paredes en esta oportunidad para poder compartir con ustedes este modelo de bufanda que parece el modelo común y corriente, pero no. Ya les voy a mostrar que en la parte de atrás de la nuca tiene algo diferente, ¿sí? Podemos hacer un acercamiento a la parte del cuello y miren, tiene ahí una especie de doblez que simula ser un cuello camisero, ¿sí? Ahora les voy a mostrar cómo queda por la parte de atrás. Y ahí está, esta es la parte de atrás, que es muy diferente a la común cuando tejemos una bufanda que es solamente un rectángulo muy largo. Y en la parte de atrás de la nuca, pues siempre se recoge, es algo un poco incómodo. En esta oportunidad no, vemos que queda así muy planita y nos está abrigando mucho. A continuación les daremos el paso a paso del video en el cual hemos utilizado 200 gramos de esta lana fantasía, agujas del número 7 y también del número 6. Bien, para empezar a tejer vamos a utilizar dos pares diferentes de agujas de tejido. Estas son del número 7 y estas que tengo aquí son del número 6, ¿sí? ¿Por qué? Porque la parte del comienzo la vamos a hacer con agujas del número 6 para que los aumentos no nos queden muy marcados. Yo voy a usar esta lana que es del número 7. Es una lana especial, así con chispitas, pedacitos de hebras de otros colores. Así viene matizada, pero ustedes pueden usar la que más les guste, simplemente que tenga el grosor de las agujas del número 7, aunque al inicio empezamos con agujas del número 6. Vamos a utilizar para esta bufanda especial un aproximado de 180 gramos de lana, ¿sí? Voy a iniciar poniendo tres puntos en mi aguja. Yo lo hago de esta manera, pero si tú no sabes cómo hacerlo aún, pues puedes ver nuestros videos donde te mostramos cuatro formas distintas de poner los puntos sobre las agujas. Tengo aquí tres puntos y lo que voy a hacer la primera carrera es tejer estos tres puntos del derecho. Aquí suena un poquito los palitos, por lo que está muy ajustadito, y lo hago así para que no se deforme el tejido. La primera carrera, los tres puntos del derecho. Vamos por la segunda carrera, dejo el primer punto del derecho, ¿sí? Levanto la hebra como si fuera a tejer revés, pero tejo del derecho. Levanto la hebra como si fuera a tejer revés por segunda vez, pero tejo del derecho, ¿sí? Voy por la siguiente carrera donde tejeré todos los puntos del derecho. Tanto las lazadas como los puntos normales se tejerán del derecho. Siguiente carrera viene aumentos. En una carrera tengo lazadas o aumentos, en la siguiente no tengo nada, ¿sí? En esta carrera voy a tejer, aquí viene lo importante. Tejo un punto y miren aquí, yo quiero que vean, tengo aquí el agujerito donde introduzco mi dedo, miren. Voy a tejer el punto que está sobre el agujero. Acá tengo el agujero y acá tengo el punto. Atención con esto para que no se nos deforme el tejido. Tengo el agujero y tengo el punto. Este punto lo voy a tejer. El punto sobre el agujero lo tejo, ¿sí? Ahora miren aquí. Tengo un punto central. Entre este agujero y este tengo un punto central. Esto ya lo expliqué antes, pero es importante. Por eso lo explico nuevamente en este video también. En este punto, que es el punto central, allí es donde recién levanto la hebra, como si fuera a tejer revés, pero tejo del derecho. Y seguidamente hago lo mismo, levanto la hebra y vuelvo y tejo del derecho. Y termino tejiendo normalmente. Esto de hacer la lazada o levantar la hebra lo voy a hacer dos veces en todas las carreras del derecho. En la siguiente carrera no hago más que tejer todo del derecho. ¿Sí? Siguiente carrera, repito lo mismo. Comienzo a tejer hasta tejer el punto que tiene el agujero, que en este caso es este, miren, acá está el agujero. Tejo ese punto y después de haberlo tejido levanto la hebra. Siempre después de haber tejido el punto del agujero es mi señal para levantar la hebra y tejer. Una vez, nuevamente levanto la hebra y tejo nuevamente, ¿sí? De la misma forma y el resto de los puntos del derecho. La carrera que sigue, toda del derecho, tanto los puntos como las lazadas. Ahora algo importante, miren de qué tamaño nos quedan los agujeritos. Un tamaño bastante importante. Miren, aquí lo voy a colocar para que lo puedan ver, ¿sí? Es un huequito por donde normalmente introduciría mi dedo índice y entra con mucha facilidad. Si yo no quiero que los agujeros me queden así de grandes, aunque también se ven bonitos por el calado, lo que voy a hacer es que la lazada que tengo no la voy a tejer por aquí adelante, sino la voy a tejer por detrás.
Al tejer yo la lazada por detrás se cruza y el agujero sale mucho más pequeño. Miren, se lo muestro ahora. Miren este agujero que tengo aquí y miren el que tengo aquí. Casi no ingresa mi dedo, ¿sí? Está muy cerradito. Y este está bastante grande, ingresa todo mi dedo. Y este está bastante pequeño. Entonces es una forma en la que podemos hacer que el agujerito se reduzca. Pero si queremos que se vea el agujerito, pues normal y lo tejemos normal. Yo voy a desatar aquí porque si no variaría mi tejido. Voy a tejer normalmente como estoy tejiendo la lazada por delante. Pues yo quiero que se vean estos aumentos, ¿sí? Y el resto de los puntos los tejeré normal. Miren, entonces empecé con 3 puntos y ¿cuántos tengo aquí? 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos. Siempre voy a tener números impares porque en el centro tengo un punto solito y a los costados tengo, en este caso, 4 y 4, tendré 10 y 10 y así. Así voy a continuar tejiendo hasta que yo tenga 21 puntos en mis agujas. Ahora, el hecho de que yo teja hasta tener 21 puntos tiene que ver con el tamaño de la bufanda que yo estoy tejiendo, ¿sí? Yo la voy a hacer para un adulto, entonces yo necesito tener 21 puntos. Si ustedes la están haciendo para una pequeña o para un pequeño, entonces podrán tener menos puntos. En vez de 21 puntos a cada lado, pues podrán tener 15, podrán tener 18, ¿sí? En este caso, perdonen, yo dije 21 puntos, me refería a 21 puntos hacia un lado y 21 puntos hacia el otro lado, o 20 puntos hacia un lado y 20 puntos hacia el otro lado, ¿sí? Es decir, en total, si yo voy a tener 21 puntos aquí y 21 puntos acá, voy a tener 42 puntos y uno en el centro, 43, ¿sí? Entonces, ustedes decidirán cuál es el ancho que quieren que tenga su bufanda, pues el ancho de la bufanda será la mitad del ancho que voy a tener aquí. Si yo pongo 40 puntos hasta acá, mi bufanda será hasta acá el ancho, ¿sí? Ya luego cuando esté más grande, ustedes van a entender lo que les estoy explicando aquí. Entonces, continuamos haciendo nuestros aumentos como lo hemos venido haciendo. Voy a repetir nuevamente, tejo los puntos hasta tejer también el punto del agujero grande, ¿sí? Levanto la hebra como si fuera a tejer del revés, pero tejo del derecho una vez y seguidamente la otra vez y continúo tejiendo normalmente. Ahora, si me confundo un poco con lo que tengo revés y derecho, simplemente voy a utilizar estos imperdibles que son marcadores y voy a poner un marcador aquí para saber que el lado donde tengo el marcador es donde siempre debo hacer los aumentos. Este es mi derecho. Y este es el revés de mi labor, y que por el revés yo no hago ninguna lazada, ningún aumento, y simplemente tejo todos los puntos tal y como están, ¿sí? Entonces continuaré así hasta tener, a ver, en este caso yo lo voy a hacer 20, 20, son 41 al centro, hasta tener 41 puntos, ¿sí? Hasta allí vamos a tejer entonces, y en cada carrera del derecho estamos haciendo aumentos. Vamos hasta los 41 puntos y ahí nos encontramos. Bien, miren, hemos avanzado como les dije. Acá quiero mostrar, espero que se vea. Tenemos aquí el punto central, miren, están los agujeritos del aumento y tengo aquí el punto central, ¿sí? El punto central no lo cuento, simplemente cuento los puntos que tengo de izquierda a derecha después del punto central y luego de este lado también hacia este lado, ¿sí? De derecha a izquierda después del punto. Entonces, como no cuento el punto central, que es este de aquí, voy a contar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 19. Quiere decir que me falta un aumento para tener 20. Entonces, ¿qué hago? Continúo tejiendo del derecho, como hemos venido haciendo desde que empezamos con 3 puntos, ¿sí? Y ya una vez que tengo 20 puntos hacia un lado y 20 puntos hacia el otro, más mi punto central, sería un total de 41 puntos, ¿sí? Ahí ya tendría el ancho de una bufanda para un adulto. Por eso les decía que si ustedes le están haciendo para un niño, para una niña, entonces pueden tener menos puntos. Miren, si este es el ancho de 20 puntos y para una niña, de repente hasta aquí serían unos 15 puntos, ¿sí? Entonces, bien, yo voy a llegar hasta 20, hago aquí mi aumento, levanto la lazada como para tejer del revés, pero tejo del derecho y ahí se aumenta un punto. Inmediatamente levanto nuevamente y tejo la otra lazada. Y así voy a terminar esta carrera y la siguiente carrera del derecho sin hacer aumentos. Bien, ya estoy terminando esta carrera, que es
la carrera del revés, donde no se tejen aumentos, y lo que voy a hacer aquí es utilizar agujas del número 7, porque hasta aquí hemos venido tejiendo con agujas del número 6. Ahora sí voy a pasar a agujas del número 7 y voy a tejer estos 20 puntos así, de esta manera, del derecho, para poder separar. Y ahora les voy a mostrar dónde es que se va a formar la bufanda y cómo es que se va a formar, ¿sí? Entonces sigo tejiendo hasta encontrarme con el punto central. Ojo, estoy por el derecho de mi labor, eso es algo importante. Bien, miren, aquí ya estoy llegando y tengo aquí el punto central. ¿Qué es lo que voy a hacer? Miren, mi tejido está así. Tengo prácticamente lo que viene siendo un cuadradito o un rombo, para entendernos mejor, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es continuar tejiendo solamente este lado de acá y luego empezaré a tejer este lado de acá. Voy a tejer solamente estos 20 puntos hasta tener el largo que yo desee. Explico y espero no enredar. El largo que voy a tejer con los 20 puntos sin aumentos ni disminuciones es el largo que yo deseo que tenga mi bufanda, ya sea que va a cruzar o que va a quedar simplemente colgada hacia adelante. Ahora, si el rombo que ustedes han hecho es más pequeño, por ejemplo, por aquí, vamos a poner así, que fuera de este tamaño porque lo van a hacer para un niño, el ancho de su bufanda sería así, nada más. Y también dependerá el largo del tamaño del niño, de la estatura del niño, ¿sí? Entonces, en este caso, yo voy a tejer. ¿Cómo lo voy a hacer? He tejido hasta aquí y he dejado aquí el punto central más los otros puntos, ¿sí? Entonces los aseguro ahí y doy la vuelta a mi tejido y continúo en este caso con el número 7, porque ya cambié de agujas, y voy a tejer todo en punto del derecho, bobo, Santa Clara. Si a ustedes les incomoda este palito, lo que pueden hacer es pasar los puntos a una aguja de esas de suspenso o las agujas separadoras, en fin, pero también lo pueden dejar allí, ¿sí? Entonces simplemente voy a tejer todas las carreras del derecho hasta que esta parte de aquí crezca lo suficiente. Voy a llegar aquí, voy a regresar y esto se queda suspendido, no lo tejo hasta que continúo de largo aquí. Ahora les voy a mostrar una que tengo avanzada. Bien, miren, esto es lo que yo les mostraba. Desde aquí he continuado tejiendo mis 20 puntos hasta el largo que yo deseo. Sí, aquí todavía no he terminado, pero más o menos este es el largo que yo necesito. Voy a medirlo en centímetros ahora. A ver, corto, corto. Bien, miren, entonces a partir de aquí, que es donde hemos iniciado ya a tejer recto, les voy a dar más o menos la medida. A ver, ¿cuánto tenemos de largo? Tenemos 57 centímetros, ¿sí? Un poco más de medio metro tiene nuestra bufanda, 57 centímetros. Y recuerden que esto siempre cede, pues, ¿no? Cuando la vemos también la prenda va a ceder un poquito más. Entonces, para mi gusto, con 57 centímetros es suficiente. Para ustedes de repente la van a hacer más corta o más larga, eso ya dependerá de ustedes. Una vez que hemos llegado ya a la parte, o a la estatura, a la medida, perdón, no a la estatura, a la medida de nuestro bufanda, lo que vamos a hacer es cerrar los puntos, ¿sí? Entonces yo voy a poner los puntos aquí para poder cerrarlos todos. Ya saben ustedes que aquí en nuestro canal pueden encontrar un video donde les mostramos formas diferentes, dos formas distintas de cerrar los puntos, la que ustedes la sientan más cómoda, con la que se sientan que es más práctica, pues esa pueden escoger, ¿sí? No siempre tiene que ser la que uso yo, sino la que ustedes las hace sentir mejor y les parece más rápida de hacer. Bien, aquí entonces yo voy a cerrar los puntos de la siguiente manera. Miren, voy a tejer el primer punto del derecho, el segundo también, pero este que es el primero lo voy a pasar por encima del otro. El siguiente lo tejo del derecho y siempre el que está detrás pasa por encima. Tejo el siguiente y el que está detrás pasa por encima. Eso es todo. Así hasta terminar todos los puntos, ¿sí? Ahora lo voy a hacer aquí para que ustedes vean cómo queda. ¿Vieron? Así es como nos va a ir quedando nuestros puntitos. Entonces yo llego hasta el final y ahí nos encontramos. Y aquí cierro ya entonces el último punto.
Bien, luego voy a pasar la lana que queda o la que he cortado por este y ya está cerrado. Miren, entonces una vez que he terminado aquí, lo que hago es continuar con los puntos que tenía, por ejemplo acá, miren. Una vez que he terminado este lado que estoy tejiendo, ya lo tengo largo como este, simplemente monto mi aguja acá y comienzo a tejer de este lado. Anudo aquí y comienzo a tejer de este lado mis 20 puntos. ¿Qué va a pasar con mi punto central? El punto central que tengo aquí, así es este tejido, miren, ¿no? Yo he estado tejiendo esta parte de acá. ¿Qué va a pasar con mi punto central? Cuando ya anudo aquí, voy a tener mis 20 puntos y mi punto central. Lo que voy a hacer es simplemente anudar aquí la hebra y empezar tejiendo dos puntos juntos. Cuando tejo yo ahí dos puntos juntos, disminuyo un punto. Entonces ahí continúo con mis agujas del número 7, tejiendo todo hasta tener la misma cantidad de carreras que tengo en este lado. Entonces la bufanda va a quedar de esta manera, miren, así. Así es como va a quedar. Vamos a avanzar primero un lado y luego el otro lado. Nos va a quedar así en B. Y lo bonito de esta bufanda, luego se los voy a enseñar ya puesto, probado en alguien más, es que viene así adelante y nosotros la podemos cruzar, le podemos poner flecos, y esta parte de aquí que hemos tejido aparte tiende a doblarse así, entonces se forma, miren qué bonito, como un cuello solapero, ¿no? Pero ahora lo van a ver ya luego en la modelo qué bonito queda. Y eso sería todo, simplemente hemos iniciado con tres puntitos, hemos hecho unos aumentos hasta llegar al ancho que nosotros queremos. ¿Por qué pusimos agujas del número 7 aquí? Y aquí pusimos agujas del número 6 porque queríamos que los agujeros de aumento nos queden pequeños y tampoco queríamos que esta parte de acá nos quede muy grande, simplemente pequeña solo para dar la forma. Y aquí hemos usado agujas del número 7 para que nos quede un poco más suelto. Pero si ustedes desean, pueden hacerlo todo en agujas del número 6. Yo lo hice en agujas del número 7 porque quería que esta parte de adelante quede un poquito suelta, ¿sí? Ahora, ¿cómo hacemos con los flequitos? Si deseamos, podemos ponerle flequitos o simplemente también ayudándonos con un ganchillo podemos hacer otra especie de flecos. Ya antes yo he enseñado a poner los flecos aquí en nuestras chalinitas, que es algo muy sencillo. Simplemente cortamos un tamaño que sea el doble de la medida que yo deseo. Si yo quiero que mi fleco tenga 10 centímetros, pues corto 20 centímetros, ¿sí? Una vez que he cortado, solamente doblo así y con la ayuda de mi ganchillo o de mi crochet voy a ir ahí a la parte donde quiero poner los flecos y hago esto, lo paso y estas cuerditas de aquí las paso por acá y ahí está, pongo toda la cantidad de flecos que yo deseo, ¿sí? Si quiero hacerlo de otra manera, lo hago así. Aquí donde, donde he dejado la lanita que aún no he cortado, la dejé adrede, voy a hacer otro tipo de flecos. Miren, voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 cadenitas. ¿Sí? Pueden ser más, pueden ser menos. Y allí a medio centímetro pico y tejo un medio punto. Y ahí tengo un flequito. Voy de nuevo y cuento 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Voy otra vez a la misma distancia, medio centímetro, pico y tejo un medio punto, ¿sí? Y así continúo tejiendo y miren, me van quedando los flequitos alrededor de mi bufanda. Ahora yo oculto esto y les digo cuál les gusta más, estos que hemos hecho a ganchillo o los que hemos puesto así. Ustedes escogen, ¿sí? Ese es a gusto de cada uno de ustedes. Bien, espero que les haya gustado entonces nuestro modelo de bufanda y a continuación lo vamos a mostrar cómo es que queda y cómo es que se usa. Y bien, miren, así es como se ve por la parte de atrás. Lo que hemos hecho es hacer aumentos iniciando desde tres puntos. Y ahí les estoy mostrando la parte de atrás de la bufanda.
Ahora les voy a mostrar cómo queda por delante. Y así es como se ve por delante. Miren, cruzadita como una bufanda común y corriente, pero si nos acercamos podemos ver en el cuello una forma de cuello camisero, ¿sí? Bien, así es como queda nuestra bufandita. Le agradezco a mi hija que me está ayudando en esta parte para modelarla y quedó muy bonita. Espero que se animen a tejerla, que Dios las bendiga y hasta una próxima oportunidad.